Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 6 de Sumetsu Toshi. Último capítulo, acabó. Tensito, tensito, pero con las ganas. El culo prieto se me quedó. El culo prieto se me quedó ahí porque sale así. Muy bien, se ha bugueado. Gracias, se ha bugueado. Lo más seguro, espero. No sé. Básicamente, el último capítulo acabó denso, o sea, lo prometo, en plan. O sea, vemos que los magos que han robado la especie de collar que tenía Soma, que Soma si lo tiene, lo obtuvo de repente, o sea, ya lo tenía, pero eran como un prototipo, consiguió el original, los magos querían conseguirlo para robar, y de repente se presenta un como especie de mago que pide ayuda a ¿cómo se llamaba? Dios, Dios, a Yuki, a ¿cómo se llama? Y a Takuya, les pide ayuda, y nada. Básicamente le van con los científicos, con el amigo de Takuya, el otro, el gordito, y la policía creo que no, la policía creo que se queda. No, la policía no, perdón, la amiga de Takuya y la otra, la pelirroja. Nada, se queda, ella creo que se queda, vamos, creo recordar. Y aquí que pone Takuya, Yuki y Yoshiaki no tienen nada que ver con el asalto de Tsubasa. ¿Hay algún Tsubasa se llama, es verdad? ¿Hay alguna posibilidad de ganar? Y se llama el capítulo 6 otro. Vamos aquí al mago este que parece que tiene un. No, el hermano del Tsubasa. Que parece que tiene un. ¿Cómo se dice? Un espíritu guerrero, ¿no? ¿Cómo se llamaba el nombre ahora? Aquí vemos aquí al guardaespaldas, bueno, al poder de Yuki. Vemos aquí a los otros magos con Tsubasa. Y aquí tiene el poder, la gema esta de poder, que le da poder a Soma, ¿no? Como aumenta su poder un poco más. Y vemos que decía, dadme los otros. Nosotros, ¿cómo se dice? Las otras cosas que habéis robado, Soma le dice para que él aumente su poder, o si no, ella morirá. Y está colgada en un reloj, tiene como una esposa colgada en el reloj, y eso, básicamente el reloj se va, o sea, cuando llega a yo qué sé, a 4 o 5, ¡fum! Se cae, se resbala y se muere, básicamente. Porque está como, yo qué sé, 10 metros de altura por lo menos, y aquí estamos viendo que no lo haga, que por favor, que la recupere, imagino que dirá, ¡no! No te mueras, es kawaii, por cierto, ya es kawaii, ¿eh? Es manga, pero muy kawaii, es un instante, pero es kawaii. Pero básicamente se acabó el capítulo tenso y estaba diciendo Yuki diciéndole a Soma, ¡For para Yuki! Y es cuando invoca esto y iba a matar a Takuya y de repente, ¡pum!, invoca algo de espadas que no me acuerdo el nombre, porque soy subnormal. Se llama Akira, pues Akira era. Está tensito el capítulo, está tenso, está tenso. También vemos aquí a la Suki, hasta la otra científica, que en un pasado el mago este, que era él, quiero recordar, no, Tsubasa, no, Tsubasa es el hermano, o sea, es el hermano mayor. El hermano menor es, si está aquí, saldrá, seguramente, no lo sé. Saldrá. No, no sale. Bueno, no sé, que el otro, el medio cerito, así. Pues básicamente va Suki, vemos como Tsubasa iba a matar a Taiyo, pero de repente como que Suki se pone delante y tiene como un corte, vemos ahí que se está bañando y se le ve el corte en la espalda y todo eso y dices, joder, mal la historia. Bueno, pero vamos a ver el avance, señores y señores, que si no, lo que explico no tiene ni puto sentido. A ver, aquí está. Eso es coño, no, no, se me salta el copyright. Comité entero me salta el copyright. Vale, y esto. Vale, vamos a verlo. Vale, disfruta del avance. Vale, el capítulo número 6 se va a llamar partida y como dije, me han cogido los huesos. Vale, estamos viendo aquí a Yuki con. O sea, Takuya está diciendo que se controla un poco a Yuki. Y tenemos aquí Soma con el poder. Básicamente, Yuki no quiere hacer daño a su hermano. O sea, se sabe que no quiere hacer daño a su hermano. Ok, vemos aquí la disparando. No sé si dispara. Parece ser que está disparando a los magos. No lo sé, porque está. Ah, no. A los magos con el poder de Soma, que ellos lanzan los cuchillos, ¿no? Soma hace como una barra telequinética. Lo para y se los devuelve a ellos los cuchillos y se los clavan ahí. No los matan, pero los clava. Así que sí, parece que aquí está disparando a Soma, y aquí vemos la bota de la chica, que cae, vemos como que se cae la bota, pero no sabemos si ya se cae o no, no lo sé, no lo sabemos. A lo mejor si la han salvado, puede ser, se la ha salvado Akira, puede ser. Pero en fin, continuemos. Uy, se para.
Un momento que. Vale. Que a veces digo. Ja, ja. Aquí ves que Yuki está perdiendo el control. Esos somos quienes. Y partida. Próximo pa episodio de partida se va a llamar. Sospechas, me dan sospechas, ¿eh? No sabemos tampoco nada de la policía que murió. No sabemos na nada aún. Sabemos del otro que está investigando, que les han seguido a ellos, Ataque y todo, pero no sabemos qué ha pasado con la policía ni nada. Eso me da un poco de intriga. Así que nada más, aquí lo dejo, vale. Hasta la próxima.